¿Qué tal todos? Y muy buenos días. Es 16 de mayo y gracias a Dios que estamos aquí para compartir este viaje lleno de bendiciones. ¡Sé muy bienvenido! Y nuestro servicio comienza con la lectura de Job 5, versículos 8 y 9. Ciertamente yo buscaría a Dios y le encomendaría mi causa. Él hace cosas grandes e inescrutables y maravillosas sin número. Regresaremos al pasado con esta reflexión. El título es 1729 y continuamos con el tema Promesas para crecer. Uno de los mejores matemáticos del siglo XX fue nada más y nada menos que Srinivasa Iyengar Ramanujan. Nació un 22 de diciembre en Madrás, en una familia tradicional de la India. Su padre era empleado de una tienda de saris y su madre era ama de casa. No le gustaba ir a la escuela, por lo que su familia tuvo que contratar a un policía para que le acompañara hasta el colegio. Manifestó una importante facilidad para las matemáticas, que no sin penurias le llevó a estar entre los más reconocidos matemáticos de Cambridge. Fueron miles las ecuaciones que desarrolló y resolvió Ramanujan, pero una de las más llamativas está vinculada con el número taxicab. Un día, Godfrey Harold Hardy, un matemático británico, fue a visitarle al hospital y para darle algo de conversación dijo que había llegado a un taxi que tenía el número 1729 y que le parecía algo superficial. Discrepando, el matemático indio argumentó que no, que era un número muy interesante porque es el número más pequeño que se puede expresar como la suma de dos cubos de dos formas distintas. ¡Vaya! De ahí que se le conozca como el número taxicab. La frase más significativa de Ramanujan, a mi entender, fue: una ecuación para mí no tiene sentido a menos que represente un pensamiento de Dios. Para un hombre que conocía mejor que nosotros el valor del infinito, es una frase que estimulaba el anhelo de crecer. Las maravillas de Dios son tantas que ni siquiera hay un número como el infinito que las pueda contener. Sus obras son inmensas e imposibles de averiguar, porque su creatividad supera cualquier razonamiento. Y es curioso, toda esa grandeza se detiene ante nuestra pequeñez y nos ayuda. A veces, como le ocurría a Ramanujan, podemos entrever algo de su majestuosidad y anhelamos ser partícipes de los pensamientos divinos. Dios no nos promete que lo vayamos a entender todo, sino que va a participar de nuestra historia. Eso significa finalizar nuestros días con éxito. Job, como nos sucede en ocasiones a nosotros, no entendía, pero confiaba. No podía dar razón de lo que estaba sucediendo, pero confiaba, porque Dios nos tiene en su pensamiento. Somos pequeños, limitados, pero en sus manos tenemos la promesa de que creceremos exponencialmente hacia lo infinito y quién sabe, quizá un poco más allá. Por eso y por muchas otras razones que precisarían unas cuantas ecuaciones, yo que tú le encomendaría tu causa. Mi querido amigo, tal vez como yo te preguntes por qué suceden algunas cosas, pero hoy tenemos la opción de confiar en que Dios sabe por qué, sabe cuándo, sabe dónde. Su sabiduría excede por mucho la nuestra. Así que confiemos en él. Que pases un maravilloso día. Bendiciones.